How to log in your student account on ClassLink. ¿Cómo ingresar a su cuenta de estudiante de ClassLink? This is the power button to turn the Chromebook on. Ese es el botón para prender el Chromebook. If your child has logging in for the first time, they will have to put in their student email account, which is their first name underscore last name at stu.caminonuevo.org. Si es primera vez que entran en la computadora, su hijo tendrá que poner su correo electrónico, que es su primer nombre, un símbolo de línea, su apellido, el símbolo de at, stu.caminonuevo.org. El primer símbolo después del primer nombre. Try that again. The symbol underscore can be put by clicking the two buttons, shift and underscore, as shown here. El primer símbolo después del primer nombre se puede poner oprimiendo estos dos botones en el teclado. The second symbol from the email at can also be done by shift 2, as shown in the picture. El segundo símbolo después del apellido se puede encontrar oprimiendo estos dos botones en el teclado. After your child has done their email, then they will put in their password that the teacher has provided for them. Once they do this part of the login, they don't have to do it again. Después de entrar el correo electrónico, van a entrar su contraseña que la maestra le han dado. Después de hacerlo una vez, no lo tienen que repetir porque la computadora ya lo tiene en el sistema. After the computer logs into the web browser, you will click on Google Chrome. Después de ingresar en la contraseña, buscan el Google Chrome abajo. Once your child has entered into Google Chrome, your child may already have it bookmarked. But just in case they do not, here's the link in order to enter a class link. And you can bookmark it by clicking on the star. Or it may also be at the top of the browser where they can click and it is labeled Camino Nuevo with a little cloud. Cuando entre su hijo o hija en Google, ya van a tener tal vez salvado el class link. Este es el símbolo. Puede estar abajo o arriba de la tabla que tiene el símbolo de una nube y dice Camino Nuevo. Si en caso no lo tienen, aquí está arriba el enlace para entrar a ClassLink. If they enter the link, they may get this screen. If they do, just click the bottom part that says Login Here. Si en caso aparece esta pantalla, no se preocupen, nomás entre, haga clic abajo donde dice Login Here. Then you will get this screen. Make sure they sign in with Google. Do not fill in the top portion. Cuando llegan a esta página, hagan clic donde dice Sign in with Google. No tienen que llenar la parte de arriba. When you enter iReady, you have two options of practicing math or practicing reading. All you do is click on the symbol. Cuando entran iReady, nomás tienen que hacer clic en las dos opciones, una de matemáticas o lectura, y hacen clic en el símbolo. Cuando terminan de hacer el trabajo en iReady, nomás hacen X arriba en la tabla. When they are done with their iReady activities, all they have to do is exit at the top of the tab on the X. Cuando terminan de hacer el trabajo en iReady, nomás necesitan ir arriba en la tabla y hacer X. The other option is Arc Bookshelf to read books. Y luego entrar en Arc Bookshelf. Este símbolo es para los leer libros. When they enter the Arc Bookshelf, they do have two options for language. They click on Spanish. It will be checked for Spanish books and English for English books. Cuando entran a los libros de bookshelf, tienen opción a cambiar la idioma. El chequeo le enseña si son libros en español o libros en inglés. The colors on the left side are the different levels of books, starting with the yellow,
going all the way down to the purple. They may choose books in these levels or if they are assigned a color by the teacher. Aquí tienen los colores al lado izquierdo para los niveles de libros. Los estudiantes pueden escoger los libros que gustan leer de amarillo hacia morado. Si la maestra le da asignado un color, esos son los colores que dan la maestra. When they are done using ClassLink and the programs in ClassLink, they will click on the little right side corner to sign out. Cuando terminan de hacer sus programas en el ClassLink, nomás vayan al lado derecho para hacer sign out y salirse de ClassLink. Luego se regresa la pantalla al logo de Camino Nuevo. Then they will come back to the home screen to exit all browsers. Remember to charge your Chromebook every night so it's ready for the next day. Recuerda de cargar la computadora cada noche para que esté listo para el próximo día. Gracias por mirar este video. Thanks for watching this video.